Bueno, Startup Grind empezó en Palo Alto, empezamos en California, y empezó cuando nuestro director Derek salió de EA Sports y él empezó su emprendimiento y decidió que la verdad es un trabajo súper solo, es un trabajo que no tienes muchos amigos, empiezas solo, la verdad hay muchas cosas contra ti. Entonces fue un trabajo súper difícil y decidió hacer estas charlas. ¿Cómo trabajamos nosotros? Lo que hacemos nosotros es nosotros traemos a speakers de diferentes áreas que son emprendedores. Entonces nosotros damos la plataforma a speakers que generalmente tal vez en el Ecuador no tengan una voz, no se les pueda hacer preguntas o no sea fácil de contactarse con ellos. Bueno, disfruten la charla. Por favor, si podemos darle un aplauso a Elliot, por favor, todo el mundo de pie. Bueno, quería empezar porque yo creo que todo emprendedor siempre tiene un llamado. Tiene un llamado de cuando es pequeño de que algo quiere hacer diferente que el resto de personas. Y quería saber cuál fue el llamado para ti. ¿Qué sentiste? ¿Hubo tal vez alguien que te inspiró a hacer algo diferente? Bueno, cuando yo era niño, cuando era muy niño, yo era muy tímido. Pero también ambicioso. Y bueno, me acuerdo una vez, yo, bueno, no sé si lo hacen aquí en Ecuador, pero en Estados Unidos es muy común que los niños venden limonadas en las calles. Entonces yo fui y yo quería poner mi tiendita de limonada y vender limonada, ¿no? Entonces yo fui y puse una mesita ahí frente a mi casa. Pero yo viví en una calle como súper tranquila, o sea, sin gente. Entonces yo pasé todo el día y nadie pasó, nadie me compró limonada. Y en realidad, pero yo tenía miedo, yo entendí, o sea, yo tengo que ir a la calle principal y poner mi mesita ahí, pero tenía miedo porque yo era bien tímido, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya, yo lo voy a hacer. Entonces yo fui y de ahí, no me acuerdo exactamente cuánto gané, pero para mí era como un montón, ¿no? Tal vez era $5. En colegio, yo también empecé a hacer más. Quería empezar negocios, ¿no? Pero lo que empecé en colegio era un club de surf. Entonces ahí era como que yo, como que a todos, o sea, era el club más grande que un estudiante había empezado. Y de ahí aprendí también a manejar grupos, pero también a manejar plata, porque les cobramos a cada persona $5, ¿no? Entonces de ahí de repente yo tenía 200 personas en mi grupo, o sea, mi club de surf, y con ese dinero empezamos viajes a la playa para surfear. Y resultó que ganaba más y más dinero, como sin querer, era como muy natural. Y esa experiencia también me dio como, ok, wow, yo esto es algo que sí me, o sea, no sabía en el momento que era lo que es ser emprendedor, ¿no? Pero era como algo que sí yo puedo. Me gusta ser líder y me gusta manejar mis cosas. No quiero que haya un jefe encima de mí diciendo qué hay que hacer. Te quería preguntar, la idea de Runa, ¿cómo apareció? Porque lo que sé es que Runa tiene dos partes. Tiene una parte que es de negocio y una parte que es la fundación. Exacto. Ya, bueno, Runa empezó, bueno, los otros cofundadores que no están aquí, ellos de hecho empezaron un poco antes de que yo empecé con ellos, y era en una universidad en Estados Unidos, en Brown University, en una clase de negocios, ¿no? Ellos tenían que escribir un plan de negocios y en realidad ellos habían escuchado de Guayusa, ¿no? Y en realidad era un ejercicio de esa clase, de hacer un plan de negocios. Pero el grupo con el mejor plan de negocios ganó y ellos ganaron $50,000 para empezar la empresa. Y de ahí, bueno, eso fue unos 6 meses antes de que les conocí. Pero este fue para empezar la empresa, ¿no? Pero ellos tenían esta visión de que, pero no era muy claro, era como, bueno, hay una planta mágica que es Guayusa, y voy a explicar qué es un motivo. Pero ¿cómo lo podemos utilizar como una herramienta para mejorar los medios de vida de la gente y proteger el bosque? Entonces,
yo les conocí a través de unos, bueno, de hecho de un profesor mío, y yo me acabo de graduar de la universidad, de mi maestría, y les conocí, y para mí, o sea, en el momento que les conocí, yo nunca había escuchado de Bayusa, nunca había ido a Ecuador, nada, y yo, o sea, ellos nos presentábamos y me dieron Bayusa, y yo, para mí, yo estuve muy enojado, de hecho, yo estuve muy celoso, como, porque son jóvenes, o sea, más joven que yo, ¿no? Y yo como, ¿cómo es que esos niños encontraron esta planta en la Amazonía? Y no, me gusta, o sea, y yo pensé, ¿cómo? O sea, bueno, la primera cosa que me ocurrió es como, ¿cómo le puedo robar un negocio? La primera cosa que me ocurrió. Este es muy típico, este es tradicional de aquí, de Napo, de los quichuas de Napo. Los indígenas de Ecuador, también de Colombia y Perú, ellos toman guayusa. Guayusa es parte de su cultura, de su tradición. Y es una planta, viene de un árbol, es de la misma familia de hierba mate y otros árboles que se encuentran casi todas las Américas. Y la gente lo toma en las mañanas, en las madrugadas. Los quichuas, tanto los quichuas como otros grupos indígenas, los achuar, los shuar, los zapara, lo toman y es algo que les da bastante energía. O sea, bueno, en el momento que empezamos no había estudios formales de qué es la guayusa. Entonces hicimos estos estudios y ahí encontramos que tiene altos niveles de cafeína y antioxidantes. Pero bueno, o sea, sin tener la parte científica, la gente indígena ya sabía, o sea, ellos sabían que era algo que le da energía. Entonces, ellos lo toman cada mañana, es parte de su tradición diaria, ¿no? Y lo que ellos dicen es que es una planta que te protege. Es como si a veces he escuchado que es algo que te hace convertir verde, es decir, que tú ya te unes al espíritu de la selva y que la serpiente, los insectos no te pueden molestar porque tú estás protegido con esta planta. Entonces, en realidad, la historia es tan increíble que era como obvio que ese tiene que ser algo mágico, es un mercado enorme, era como la oportunidad era increíble. Entonces, en el momento que yo escuché eso de ese niños que habían, gringos que habían encontrado eso, y dije, wow, ¿cómo es? Y bueno, de ahí llegué a Ecuador y tuvimos esta visión, ¿no? ¿Cómo podemos formar una empresa y una fundación? Y entonces cuando hablamos de startups, y muchas veces eso es lo que la gente piensa, es una fundación de una empresa, porque la empresa tiene muchas utilidades, entonces están invirtiendo en la fundación. No, en realidad es, o sea, no es así. Es que los dos, o sea, somos startups. Entonces, tanto como la empresa que sigue aumentando capital, la fundación también estamos buscando proyectos, estamos buscando donaciones. Entonces, los dos estamos creciendo juntos. Pero la visión en realidad es que sabemos que una empresa, en realidad, o sea, la lógica de una empresa es ganar dinero. Esa es la lógica de una empresa. Y no es la lógica de una fundación. La lógica de una fundación es de crear un bien social o ambiental. Como última pregunta, ¿cuál es el aprendizaje más grande que has tenido? Porque me imagino que es una experiencia enorme. O sea, tú, de lo que sale, de lo que me has contado, estudiaste en Yale, estudiaste Environmental Management. Entonces, de todo esto, ¿cuál ha sido el aprendizaje y cómo has ido construyendo poco a poco? Para mí es un aprendizaje muy importante para mí, una lección que he aprendido es que hay que siempre ser curioso, ¿no? Y no juzgar o pensar que sabes mejor que otros. O sea, a veces cuando vamos y
Y a veces me hace pensar de cuando yo era niño, como un poco tímido. A veces cuando voy, digamos, voy a la selva y hay una persona, a veces la gente de ahí puede ser un poco tímido, ¿no? Y un poco... Pero en realidad, si eres curioso, puedes aprender tanto, porque la gente que digamos, que viene de la selva tiene conocimientos de cosas que no puedes imaginar, ¿no? Pero si tú llegas y solo, ya, yo soy emprendedor de Quito y yo sé todo. Nunca vas a conocer nada. Eso, solo para terminar, eso es un cacao, o sea, ese es cacao, pero ese es un cacao nativo, un cacao salvaje, silvestre, de la Amazonía. Y nadie está haciendo, nadie ni Pacari, que me encanta Pacari, pero no están sacando un chocolate de eso. ¿Por qué? Bueno, tal vez va a ser un nuevo proyecto de nosotros, pero es igual, es de ser curioso, porque en realidad hay tantos maravillosos en este mundo y si no eres curioso, vas a quedar ciego. Por último, ¿qué esperas llegar más allá? O sea, ¿cuál quieres que sea el legado que tenga Runa? Y en general, ¿cuál es tu misión más allá que piensan llegar ustedes a futuro? Yo, bueno, siempre regreso a esa idea de sueño que tenía de niño de quiero salvar el bosque, ¿no? Y en realidad, los problemas que nos enfrentamos como sociedad global son enormes. Y aunque puedo decir hemos tenido bastante éxito con Wayusa, en realidad representa muy poco de la selva amazónica, ¿no? Entonces yo quiero ver cómo podemos replicar ese modelo con otros productos, pero también con otras maneras de pensar y cómo podemos revalorizar lo que son nuestros valores, nuestras ideas del medio ambiente y cómo en realidad podemos proteger los recursos naturales que tenemos. Entonces, para mí, donde quiero llegar es más allá de Wayusa, es en realidad buscar formas de conservar tanto la biodiversidad, pero también las culturas. Increíble, gracias, muchas gracias. Bueno, hablamos del espacio de preguntas, por favor. Hola con todos, me llamo Cristina. Bueno, mi pregunta es, inicialmente cuando tú tienes una idea para poder emprender, puede que vaya de dos líneas. La una tal vez consumo masivo, algo que ya conoces, algo que solamente tal vez te enfocas en la estrategia de ventas y cómo llegar y lo logras, o algo que no sabes absolutamente nada y tienes que desarrollarlo. Tal vez con cualquiera de las dos te iría bien. ¿Qué opinas tú, tal vez por irte por una o por otra ahora que ya tienes experiencia en la que no sabías absolutamente nada? Bueno, yo creo que yo empecé sin saber nada y creo que todo nuestro equipo también. Pero también creo que ahí es puede ser que el riesgo es más grande cuando te sientes que no conoces nada, ¿no? Entonces estás como... Pero yo creo que la oportunidad es más grande. También, porque cuando tal vez si vas por líneas más normales o convencionales, de ahí tal vez es menos riesgo, pero hay menos oportunidad, porque en realidad no vas a... O sea, digamos, el mercado va a estar tan lleno de cosas parecidas que no vas a tener la posibilidad de tener una ganancia, no solo en temas de dinero, pero también en temas de impacto, ¿no? Entonces yo, y hay que pensar también que puedes fallar y empezar de nuevo. Entonces yo, o sea, mi sugerencia siempre es como hacerlo más innovador y buscar algo súper original y saber que siempre puedes empezar de nuevo si no sale bien. Eliud, ¿cómo estás? A ver, tú dijiste que para llegar a mercados internacionales hiciste unos socios estratégicos súper buenos. Mi pregunta es, ¿cómo llegaste a esos socios?
¿Eran tus amigos, eran conocidos, o fuiste con tu producto y ofreciste a los que sabías que podían estar interesados? Ya, bueno, yo, para decir, o sea, desde el principio, cuando Runa ganó este premio de la universidad, eso también fue acompañado con algunos alumnos de la Universidad de Soso. Y ellos tal vez no eran los más claves, pero apoyaron desde el principio orientarnos a ver quiénes son los más importantes para el proyecto. Pero de ahí era un trabajo durísimo de ir a trade shows, de promocionar el producto y de trabajar durísimo. Entonces, yo creo que es, bueno, o sea, nunca puedes negar la importancia de los networks, pero tampoco puedes negar, o sea, es súper importante trabajar durísimo y vender el producto. Yo creo que era una combinación de los dos, y bueno, y seguimos trabajando. Y además, como dije, es que el producto es increíble también. Entonces, yo creo que eso es la base. Que es un producto increíble, que jamás podría funcionar. Y como dije, con un actor chanteño que también es socio y nos apoya bastante, él encontró a Wayusa solito. O sea, él cogió nuestro producto, lo tomó y era solo por el producto que se enamoró. Entonces, yo, es un poco de todo, pero ya, espero que... Dejemos dos días. Hola, pichocos, me llamo Juan Diego. Mi pregunta va relacionada con lo que tú dijiste, que uno tiene que aprender a confiar en la gente con la cual empiezas a meterte. Y al principio tú desconfiabas de ellos, incluso les querías quitar el negocio. ¿Qué fue lo que en ti cambió? ¿Qué es lo que te hizo cambiar de parecer? Bueno, pregunta. Hey, no sé qué era. Bueno, yo vine aquí a Ecuador con ellos. Y también con Oliver, ahí le conocí. Y fuimos a la selva y tuvimos una experiencia, o sea, muy, o sea, entre todos, y eso nos ayudó bastante a desarrollar la confianza y la amistad. Para mí eso fue, ¿no? Pero yo, pero igual, este sigue pasando con nuestro equipo, ¿no? Que yo, tenemos que desarrollar esta confianza. Entonces, algo que yo hago, y creo que fue basada en esta experiencia que tuve, es que cada año, con todo nuestro equipo, vamos a un lugar, a veces, bueno, vamos a Papayacta, una vez fuimos a Guagua Pichincha, y vamos con todo el equipo, hasta los que odian estar en la sierra o en el frío o afuera, y tenemos una experiencia en grupo, y ese es justo para desarrollar esta confianza y hacer este trabajo en equipo. Bueno, mi pregunta tenía algo que ver con eso también, pero yo quiero saber algo un poco más específico. En mi experiencia es súper difícil trabajar con otras personas, en especial si te llevas muy bien con ellos. Porque es difícil empezar a tener esa dinámica de trabajo, de disciplina y de entrar en una onda ya de negocio. Porque al inicio son tus amigos y quieres que sea divertido y quieres que haya esa motivación emocional. Pero ¿cómo lograron ustedes bypassar esa situación? Bueno, hay un dicho de John D. Rockefeller. Él dijo, los amigos hacen los peores socios de negocio, pero los socios de negocio hacen los mejores amigos. Y yo, bueno, con los otros cofundadores, de hecho, empezamos como socios. Y de ahí eso nos ayudó bastante a desarrollar una amistad. Pero también trabajo con amigos que eran amigos antes de ser socios. Y sí, es más difícil. Lo que yo pienso y algo que es, y también lo he visto porque yo he asesorado a otras personas que están haciendo negocios, o sea, startups, que están haciendo empresas sociales. Y lo que hago que cuando empiezas algo con un amigo, lo que siempre olvidan de hacer es escribir todo en un contrato.
Y eso es súper, súper fundamental, porque todos piensan, y es y me acuerdo, yo le dije a un amigo que empezó una empresa con un amigo, y yo le dije, oye, pero tiene que escribir todo en el contrato. Y él, no, sí, pero no lo hizo. Y de ahí ya no son amigos, ellos son enemigos, tienen muchos problemas. Y porque lo que pasa, y creo que sabes, pero lo que pasa es que cuando entras en algo con un amigo, tú tienes la idea que ellos tienen la misma idea que tú. Entonces, es como, ah, todo bien, no pasa nada, vamos a, no tenemos que definir nada. Pero es súper importante. Y otro punto importante es que hay que definir los roles y responsabilidades de cada quien. Porque muchas veces dices, no, vamos a empezar, vamos a ser co-presidentes. No existen co-presidentes. Entonces, y eso es un tema de ego y de todo eso. Pero yo creo que lo fundamental es definir muy bien y escribirlo. Y de ahí, cuando hay problema, regresan al contrato y, o lo que sea. No tiene que ser un contrato, puede ser un correo donde expliquen lo que es. Y dice, ok, no, ok, ya, tienes razón. Esto pertenece a ti. Listo, muchas gracias.